Estábamos viendo parte del ensayo de Hamlet ruso que estrenó el Ballet Nacional del Sodre el jueves pasado, pero que, entre otras cosas, va a tener estreno de Marianoel Richetto el miércoles que viene. Si no estoy mal, ella me va a corregir. ¿Cómo andas, Marianoel? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. Primera viene al Sodre con nosotros, muchas gracias por la visita. Por favor. Vos debutás el miércoles, ¿estoy bien? El miércoles. Porque, como pasa, por ejemplo, también en la ópera, muchas veces hay distintos elencos, o por lo menos distintos primeros en distintas funciones. Sí, se trata de repartir bastante entre los primeros bailarines que hay en la compañía, y bueno, me toca esta semana. ¿Cómo son las horas previas? O sea, digamos, después de mucho tiempo ya, ¿la pilotea tranquila o sí, la panza ahí tiene como una cosita todavía previa? Yo la semana pasada estaba como muy tranquila, porque me faltaba una semana para estrenar. Ahora ya me entra como una cosita. El día antes y las horas previas estoy como más insoportable de lo común. No al grado de lo que vemos en el cine, supongo. Que en general como que se... No, yo creo que es como muy personal. Cada uno lo vive diferente. Sí, me pasa que también ensayamos tanto y tenemos tantas horas en un salón, que lo lindo es que cuando te toque bailar, realmente salir a disfrutar, o por lo menos es lo que pretendo yo, ¿no? Tener ese nervio y esa cosa es linda hasta cierto punto. Ya cuando eso te lo tenés encima todo el tiempo, no hay disfrute. Como sobre una carga, digamos. No está muy bueno. ¿Se repasa en la cabeza en las horas previas? ¿Entro acá, salgo? Sí, a mí me han servido, bueno, estos días se estrenó el 5, y estos días, los que no bailamos, tenemos que también estar en el teatro por cualquier cosa, ¿no? Es como una regla. Y me pasa mucho de escuchar la música, o si no lo estoy viendo necesariamente, escuchar la música y repasar, mentalmente, bastante. Digamos, trasladanos, bueno, ese clásico de Hamlet, ¿no? De Shakespeare, que en este caso se lleva a la Rusia de los zares, a Catalina la Grande y su protagonismo, y a su vínculo con su marido y con su hijo, y esa especie de comparación. Traducirlo, digamos, al que está mirando, ¿qué es bien el Hamlet ruso? ¿Cómo un ruso agarra el Hamlet clásico y lo traslada a eso, además con fuerte apoyo coreográfico, obviamente? Sí, no, lo que tiene este ballet en particular y lo que más me llama la atención es la facilidad de Boris Eichmann, que es el coreógrafo, de mezclar la historia de Shakespeare con... historia real, ahí está, verídica. Entonces yo diría que es mucho más basado en esa historia de Rusia en esos años, con Catalina la Grande, con su hijo Pablo, con su esposo Paul, que ya manda, Pedro, que manda a matar, con sus amantes. El personaje de Catalina es muy fuerte, el personaje de Pablo, su hijo, el Hamlet ruso, es también muy fuerte. A quien ella no deja coronar, digamos. Por supuesto. Hasta que al final igual termina Pedro llegando al trono. En realidad por una sed de poderes, que ella manda matar a su esposo, que hace complot contra su hijo para no dejarlo reinar. Y bueno, y no es hasta después de muerta Catalina que él llega al poder, encima, ¿no? Lo termina asesinando después a él. Total, no duró mucho. No dejé todo arreglado. Exactamente. Pero sí, y bueno, y obviamente a él se le decía el Hamlet ruso por su similitud con el príncipe Hamlet en la historia de Shakespeare, ¿no? Entonces hay muchas partes de la obra de Shakespeare que están en el ballet, y eso es maravilloso. Es una historia muy clara. Para la persona que no está familiarizada con la historia real, se entiende todo. Igual tómense 5 o 10 minutos antes para llegar y leer el argumento que está en el programa también. Y nada, es un ballet que es fuertísimo artísticamente, que eso es algo que me encanta. Son personajes muy fuertes y muy diferenciados, súper disfrutable. Muchas veces en el teatro se habla de meterse en el personaje, el método de Stanislavski y todo aquello, de realmente sentir en ese par de horas que vos sos ese protagonista. Cuando en ballet te toca una cuestión histórica como esta, uno se mete un poco también, es el personaje, es la época,
¿Es todo eso? ¿Tiene esa carga emocional o en realidad no? ¿En realidad mantiene...? No, mucho. A mí me gusta estar informada de lo que estoy haciendo también. Entonces, esa parte de research, de buscar de dónde viene, quién era, me interesa mucho. Y este personaje creo que ha sacado una parte negra mía, que estaba el lado ahí, oscuro. Que, el lado oscuro, sí, sí. Y nada, y además... otra cosa que es importante, la compañía de Boris Eifman está considerada como una de las más altas del mundo. Son bailarines de 1,80, 2 metros. Y yo en realidad soy súper chiquita y en principio habían pensado en mí para el otro personaje principal, que es Natalie, que es la esposa de Pablo, que es mucho más etérea, mucho más suave. Y a mí me interesaba realmente hacer este, ¿no? Fuerte. Que es bastante diferente con lo que siempre se me asocia. Claro, un desafío. Sí, artísticamente era como, claro, como lindo. Y nada, y por suerte tengo la oportunidad de hacerlo. Creo que me ha servido mucho estar trabajando en algo súper diferente a lo que soy. Y nada, sí, me meto bastante. He visto fotos de los ensayos generales y cosas con unas caras de mala y... Dije, ah, bueno, no es tanto de tamaño, sino de esto, ¿no? Nada, espero lograr lo que ellos estaban buscando. Indudablemente no puedo pretender ser 2 metros, claro, ¿no? Tenés que transmitir... Tener 2 metros de altura porque no los desgraciadamente no los tengo. O afortunadamente. Desde la personalidad y desde el baile. Sí. Sí, y no, creo bueno. Que lo he estado trabajando bastante y estoy como ansiosa de salir al escenario. ¿Te acostumbraste o qué sensación te genera a esta altura la cantidad de gente que va al Sodre? El ver que se agotan las entradas todo el tiempo, el ver que van a... cuando cerraron el interior en Pando y había cola en el estadio, como si fuera un partido de fútbol. En realidad vengo de un lugar en donde bailaba teatro lleno siempre, ¿no? Claro, en Nueva York. Entonces... eso como que no me asombra. Lo que sí me asombra es ver la diferencia de lo que era antes, de lo que el público seguía al ballet antes y de lo que le sigue ahora, ¿no? Ver esa sala llena realmente impresiona en ese sentido. Uno que vivió lo de años atrás. El otro Sodre, digamos. Ahí está, ahora. Entonces eso sí es maravilloso. Y también me asombra mucho los comentarios de la gente, ¿no? El que la gente te pare por la calle y te felicite, o te diga te voy a ver, o te he visto, o gracias por volver. Ese tipo de comentarios sí me mueven pila. También me parece que hay un laburo desde la compañía como para integrar nuevo público, ¿no? Desde niños incluso. Por supuesto, no, por supuesto, lo que hablábamos antes del tratar de acercar a las escuelas públicas a que niños más chiquitos estén más familiarizados con lo que es la danza y con lo que es el ballet. Eso es súper importante. Ahí vos en algún bailarín futuro, pero también un montón de espectadores futuros. Por supuesto. No, por supuesto. Se ve en el interior cada vez que la compañía sale de gira, que las funciones se agotan, que los lugares en donde se hacen los espectáculos están llenos. Eso es una satisfacción para nosotros y por supuesto para... con nosotros como bailarines, ellos como directores y... Claro. ¿No? Importante. La última, tirame aunque sea cortito, ¿cómo estuvo esa experiencia de bailar en el Colón por primera vez? Además, increíble. En el Ballet Nacional, sí. Del Sodre, con Boca, que es más local, que ¿cómo fue, sí, toda, sí, esa mezcla de sensaciones? No, en cierta manera fue gracioso porque veníamos de giras nacionales e internacionales a la misma vez y la gente estaba ya con ese fogueo del escenario. Y cuando se empezó, unos días antes de empezar a ensayar para el Colón específicamente, había como un nerviosismo, como si fuera la primera vez que ibas a bailar ese programa, ¿no? Creo que también influía mucho el que era la vuelta de Julio como director en Uruguay, ¿no? Se sabía que iba a haber mucha prensa, que iba a haber mucha gente juzgando, criticando, alabando, ¿no? Un foco de atención ahí. Muchísimo, enorme. Muchísimo. Y bueno, el escenario del Colón había escuchado que era mágico y realmente comprobé que lo es. Ahí hay una atmósfera diferente y eso lo sentimos todos. Y bueno, y fue realmente
un éxito, así que otro logro. Ahí va, por lo que leí salieron bien parados, además, que sí. Uno puede ir con mucha emoción y sí. Después... No, sí, bien. Creo que cumplimos todas las expectativas que teníamos, ¿no? El satisfacer a un público y el estar nosotros contentos. Que eso es bastante difícil, que el bailarín salga de una función y diga, uy, qué bien que estuvo. Qué bueno que estuvo. Sí, no es muy autocrítico. Mariana, gracias por la visita. Hamlet Russo está en cartel, obviamente. Sí. Vos debutás el miércoles, sí. Ya pasado mañana. Y las entradas no sé ya ni para qué funciones quedan. La verdad que no tengo ni idea, pero acérquense al teatro o Red UTS y averigüen. Tienen que quedar entradas, es un valor maravilloso. Y además tiene una variedad de precios que va desde los 120 pesos hasta los 700 y pico. O sea que para también todos. Si no te da mucho podés encontrar una ubicación. Eso es también otra pegada que se ha tenido, ¿no? El popularizarlo y el tratar de que todo el mundo pueda acceder a un espectáculo así de esta magnitud. Somos la tercer compañía en el mundo que tiene este ballet, así que más que un orgullo. Sí, sí. Muchas gracias, Manuel, por la visita. No, gracias a ti.